se llevaron la luz, a cada rato se la llevaban y la traían. Duraba como 10 minutos o media hora que se iba y después volví y la mandaban. Duraba como 20 minutos y así duraron un buen rato. Y como ya a las 2:30 se la llevaron y hoy, desde las 2:30 de la madrugada, ya son las 4 y 42 de la tarde de este mismo día y no, la luna ha venido. Y no creo que llegue luna. La luz se está yendo mucho. Va y viene, va y viene. Se va y viene. Se va, dura como media hora y vuelve. Se va, vuelve, vuelve y se va. Y vuelve y viene. Aquí está Julie despierta, que no se ve nada. Porque estamos con lámpara. Charita está durmiendo conmigo. Joana también, que no se ve ahí. Julie, que no piensa dormir porque está sudada. Yo estoy ahí. ¿Qué pasa? Julie está sudada del calor. Un cartón. Cosa no está tan fea, gracias al Señor. No se ve nada, pero gracias a Dios por dar la visita. No, no hay tanta risa, gracias a Dios. Gracias a Dios, no hay tanta risa. Y ya son las 3 de la mañana. Parece que no va a ser tan fuerte esto, gracias Señor. Ya son las 3. Son las 3:39. Ahora que se está sintiendo mucho. No hay luz todavía. Bueno, ahora se está sintiendo la cosa. Pero no tanto. Pero sí se está sintiendo, de vez en cuando. Tiene rato lloviendo, pero estamos bien todavía. Mis amores,
son las 5 y 5. Y el viento ahora es que está dando fuerte. Comenzó la brisa fuerte ahora, después de las 4. Ahora es que está dando fuerte en el Altagracia. Y la luna llega, la luz la llevaron y estamos locos. Pero ya son las 5 y ahora es que está haciendo mucha brisa fuerte. Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre. Y nada más te pido, Dios, mire qué persona. Y que piden las personas que viven en casa así. Y que a veces viven en casitas sencillas. El agua nunca ha parado. La noche entera está lloviendo. La noche entera. Eso hace que haya mucha. Está fuerte la brisa. Al llover mucho así, eso hace que haya muchas inundaciones. Y los lugares que son vulnerables, hay en la Altagracia, Dios mío, Señor. Yo soy más cobarde, yo tengo miedo. Ay. Es un agua constante. Dios mío. Gracias.
No se ve. No se ve. Ahí sí, por lo otro. Gracias, señor. Está fea la cosa, está fea la cosa. Oye, cómo grita ese aire. Tengo los nervios de punta, tengo la pierna floja. Ay, en la alta gracia. Y son las 6:12. Ahora de la amaneciendo que se ha puesto duro esto, puesto fuerte. Ay, Dios mío, señor. Tengo los nervios a millón. La única cámara que graba en la oscuridad es una cámara de la NASA. Todo esto es una cámara de teléfono grabando los pobres. Yo creo que ni los iPhone tienen esa tecnología. Ay, ay, ay. ¿Eh? Bueno. Y una vaina que quebró por ahí. Es los cines de aquí. Oye, ¿cómo hace se fue ese aire? Ah, zumba. Eso me acuerda del ciclón, Joel. Oye, ¿cómo hace? Porque estamos casi en cojones, ¿eh? Porque ese tanque dice. Sí, es como una rabia, como una rabia feroz. Sí, así. No, me encanta el tío. Ay, coño, me asustáis. Mi mamá está corriendo. Se cayó una rama desde la madre. ¿Y qué cines son los que están cayendo por ahí? ¿A mí qué es esa madre? Ay, mis amores, todavía no se había caído nada. Todavía no habían en el suelo. De las 7 en adelante, de las 6 en adelante, fue que en verdad se pusieron a caerse cosas. Ay, mis amores, se cayeron pila de mata grandísima por todo alrededor. Ay, se cayó otra mata allá atrás. Se cayó una mata. Oh, se cayó una mata. La mata grandota de allá atrás se cayó. Wow, Dios mío, mírense. Se han caído pilas de mata. Por todos los lados se han caído muchos árboles. Son las 6:42. A ese amigo se le cayó una rama ahí y mira una donde está ahí. Aquí atrás se cayó ese árbol. Este árbol de ahí. Se cayó ese árbol de ahí. Ese árbol de ahí, luego el se cayó. Oh, se cayó ese. Sí. Se cayó aquel árbol de allá. Se cayó, no para allá.
Y otro que está aquí atrás se cayó también, la mata de aguacate grande se cayó, con pila de aguacate ya grande. Y ahí atrás se me cayó la paliza que yo hice, se cayeron muchos plantas, muchos árboles, muchos. Ay, mis amores, aquí en República Dominicana, bueno, en La Romana, no sé, San Pedro, yo no he visto todavía las noticias, aquí no hay luz, pero aquí va a haber mucha pérdida, mis amores. Hay muchos árboles en el suelo, yo no sé si es tendido eléctrico, hay un desastre por todos lados, mis amores. Yo pensaba que esto iba a ser, no tan fuerte, sí, pero yo... Después me di cuenta de que parece que el ojo entró. Yo pensaba que la madre de mí solamente la orilla, pero parece que tuvo un desvío y terminó entrando en República Dominicana por el lado del sur, por aquí de... No, del este. La Romana, San Pedro de Macorís. La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, y que El Ceibo arrasó. Higüey también, y estos fueron los lugares. Yo no sé decirle cuál es provincia más, porque yo no he visto la noticia, pero esto fue fuerte. Ya, se cayó la mata de limón de ahí también. Ya son las 7:53. Bueno, mira cómo van a cortar. Y se están cayendo todas las cosas aquí. Mira cómo el toldo ya se cayó. Ahora la luz está viniendo por todos lados. Y más fuerte. Mira, ya se le cayó el toldo al don. Se están cayendo pilas de mata. Y palizadas. Y así vamos. Y esta tablet se está descargando, ya está en 12. Déjame apagarla, por ahorita yo seguiré grabando mucho más. Yo pensaba que ya estaba pasando, pero esto no pasa, esto está lentísimo, esto está lento. Me acosté de que para ver si... A ver que si paraba, pero... Oye cómo grita eso. Oye cómo grita esa brisa. Ahora no abriste. Se están rompiendo pilas de cosas. Van a haber pilas de daño aquí en República Dominicana. Pilas de daño. Pero esos son daños materiales. Oye, otra cosa cayéndose por ahí. Rompiéndose. Oye, ¿cómo hace eso, Dios santo? Dios mío, pero qué casa tú estás más fuerte. Eso no para.
mío, gran poder de Dios. No para. Me voy a arreciar más. No puedo la cortina. Cada vez que yo oigo algo, me paro otra vez. Pero se han caído muchas cosas. Se han caído muchas cosas. Mucho árbol, todo alrededor. Thank you.
esta tormenta aquí ahora para mí. Esto no está fácil. Esto no tiene ni en paz. Ay, Dios mío. En lugar de parar. Sí, está peor. Este ciclón vino con los poderes, este no se quiere ir. Desde las 3 de la mañana está así. Y mejor estamos agresivos. Está acabando con todo. Ay, señor. En vez de bajar lo que está mejor, más fuerte. Más fuerte está. Ay, Dios mío, está el poder de Dios. Puerta, puerta. Oye, ¿cómo hace eso para? Ay, Dios mío. Oye, ¿cómo eso grita para allá arriba? Mira cómo le va la tablet que me queda, que está mi fuerza. Me hace fuerza. Mis amores, eso me acabó con todo atrás en el patio. Otra vez se cayó la mata. Esta mata no supera ningún ciclón que pasa, Dios mío. Se cayó la mata, se cayó la paliza, se cayó la otra paliza mía, se cayó la otra paliza de ahí atrás, de por aquí atrás de la cisterna. Se cayó. Pero ahí atrás en ese monte pues, cayeron todas esas matas, todas se cayeron. Mata gorda y grande. Luego salimos a comprar la comida. Y cuando íbamos por ahí, eso era desolado. La calle, toda. Con toda esa mata que están para allá atrás. Solo se veía de trozo. Mata gorda, grande, en el suelo. Todo plomado. Simple donde quieras. Mata, patio, vuelto un desastre. Eso acabó. Espero que no haya ninguna gente herida ni nada. Una que está en ese lado. Ahí se cayó una grandota que había ahí, se cayó. Otra rama de ahí se cayó. Ahí se cayó. Todo sin del don de ahí de esa casa que estaba haciendo cayó.